1997, después de 150 años de historia en ING, decidimos replantearnos nuestra forma de hacer banca para adaptarnos a los nuevos tiempos. En 1997, después de 150 años de historia en ING, decidimos replantearnos nuestra forma de hacer banca para adaptarnos a los nuevos tiempos. En 1997, después de 150 años de historia en ING, decidimos replantearnos nuestra forma de hacer banca para adaptarnos a los nuevos tiempos. En 1997, después de 150 años de historia en ING, decidimos... En 1997, después de 150 años de historia en ING, decidimos replantearnos... En 1997, después de 150 años de historia en ING, decidimos replantearnos... para crear un nuevo sistema moderno y eficaz que ya se entiende por todas partes y que nos ha convertido en un banco directo grande, el más grande del mundo. No serás un cliente más, ni yo, ni un banco, ni nada más. En 1997, después de 150 años de historia en ING, decidimos replantearnos nuestra forma de hacer banca para adaptarnos a los nuevos tiempos. Reinventarnos, desaparecer, para crear un nuevo sistema moderno. Se entiende por todo. En 1997, después de 150 años de historia en ING, decidimos replantearnos nuestra forma de hacer banca para adaptarnos a los nuevos tiempos. Reinventarnos, desaparecer, para crear un nuevo sistema moderno y eficaz que ya se entiende por todas partes y que nos ha convertido en un banco directo grande, el más grande del mundo. No serás un cliente más, ni yo, ni un banco, ni nada más. El centro de nuestras estrategias son nuestros clientes. ¿Escuchas? Después de 150 años. Desaparecer, para crear un nuevo sistema moderno y eficaz que ya se entiende por todo. En 1997, después de 150 años de historia en ING, para adaptarnos a los nuevos tiempos, reinventarnos, desaparecer, para que...
150 años de historia en ING decidimos replantearnos nuestra forma de hacer banca para adaptarnos a los nuevos tiempos, reinventarnos, de desaparecer para un sistema moderno y eficiente. Después de 150 años de historia en ING decidimos replantearnos nuestra forma de hacer banca para adaptarnos a los nuevos tiempos. A través de canales directos y productos sencillos, podemos reducir nuestro...